Ahora vamos a entrar a uno de los túneles que hay acá en Sydney. Este es el túnel M5. Para que lo conoce y el que no, bueno. Para darle una idea más o menos. Peleó con uñas, dientes y el corazón. Lo que es. Pero nunca pudo salir. Vamos. Ya no bastaba con dejarse llevar. Ahora había que seguir. Con la cabeza y aguantar. No que se vea mucho. No sé qué largo es. Vamos más o menos a unos 80 kilómetros por hora. Creo que se puede andar acá 80. A 60, 80, está bien. Va por debajo del agua. Por el agua de la bahía que recién habíamos filmado. Realmente no es muy corto ahora que lo estoy mirando. Tiene varios kilómetros. Tiene dos sendas de para ir y del otro lado, de la derecha, tiene lo mismo para el otro lado. El otro va camino para el aeropuerto de Sydney, este va camino alejándose del aeropuerto de Sydney para el oeste. Aunque se dice mucho acá, hay mucho dilema de que es muy chiquito, es muy angosto cuando se construyó. Lo hicieron muy angosto y ahora están haciendo, yo creo que es un proyecto para duplicarlo, las dos, o las cuatro sendas, las dos que van, las dos que vienen, van a duplicarlo otras dos y dos para poder porque hay mucho problema, se botella mucho el tráfico. Hoy sábado y domingo no está mal, pero entre semana es terrible. De acá ya estamos saliendo a la carretera. Camino acá. De la carretera. Alcohólico se volvió.
próxima.